Muy buenas, bienvenidos a Canal de Dan, bienvenidos a Far Cry 5. Seguimos aquí en la casa del padre y el hijo. Tenemos que ayudar al hijo. Querido rey de los monos, ¿estás ahí arriba? Soy yo, Ger. Y vamos a ver qué dice el chalao este que está hablando con un mono, no sé qué. Deja de pasar por delante. Déjame leer esa nota. Para entrar al estado de Hur tienes que ser la puta cañada a todas horas. Tomarte 7 birras en menos de 5 minutos. Llamarte Hur. Hey, hola. Madre mía. Venga, vamos a ver qué nos cuentas también. No me va lo de presuponer estereotipos de género. No quería faltarte al respeto. Es solo que siempre acabo las frases con colega o tío o macho. Da igual con quién esté hablando. ¡Hola! ¡Esto es magia, tío! ¡No! ¿No nos conocemos de antes? ¡La hostia! ¡Mis plegarias han sido atendidas! ¡Tengo línea directa con el buen dios mono que está en los cielos! Bueno, como eres un ángel a las órdenes del rey mono en la tierra, supongo que ya sabrás que tengo que recuperar la camioneta de mi viejo. Es un puto incordio. Si la recupero, volverá a dejarme dormir en mi cama. Es que ya empieza a hacer frío fuera. Por no hablar de las garrapatas que campan a sus anchas por mis cosas. Me van a pegar una borreliosis o algo de eso. ¡Venga! ¡Ayúdame a recuperar la camioneta de mi padre! Pirémonos antes de que mi viejo nos pegue un tiro. Estos días tiene un humor de perros. Vamos. La campaña electoral le ha pasado factura. No ha nacido para ese mundo. ¿Sabes lo ocupado que está? No tiene tiempo ni para cagar. ¡Cama! ¡Súbete! ¡Manos a la obra! ¡Ostras, qué es! ¡Hoy estás guapísima! Tienes un aire de ninja peligrosa que podría matarte en cualquier momento, que me flipa, en serio. Supongo que eso será un cumplido. Efectivamente, señorita. Y todavía me quedan muchos más. No. Recibido. ¡Joder! He estado rezando todo el día. Y había pedido al rey mono, al niño Jesús y a todos los angelitos de la corte celestial que me enviasen madre una mía. Señal. Y mira, ya han enviado vale, a ti. He oído hablar mucho de ti, Ger. ¡Ey, qué guay, tía! ¡Qué guay! Cuando era adolescente no era muy popular, pero ahora de mayor me siento como el capitán del equipo de fútbol, la jefa de las animadoras y el director del instituto condensados en un saco de dormir sí. Lleno de cerveza. ¿Cómo? No, lo que he oído es que cada vez que estás cerca se produce una... ¿cómo decirlo? Explosión. Insurrección. Bueno, la verdad es que de resurrecciones bueno, nada bueno, por bueno, el momento, pero el dios mano y yo nos llevamos aquí muy bien. Tener un también hablo mucho con el niño Jesús. Ya no sé de qué cojones estamos hablando. Estamos yendo por una zona. Ya lo veo. Ya lo vas a ver. ¿Has salido del país? ¿Cómo es? Pues mira, cada vez que salgo es como ir al mismo sitio de mierda. Si algo tienen en común todos los países en los que he estado es que siempre hay un pavo que se quiere quedar con el dinero, las pibas y la birra para él solo. Lo suponía. Pero bueno, si estamos de acuerdo. ¿Es cierto? ¿Acaba de suceder? Sí, pero no te acostumbres. Madre mía, ¿qué haces, tío? Venga, dale caña a esto. Que no se oiga mucho la música. No, la no música. Respires tan fuerte, Ger. El caso es que yo la... yo la música... la tengo quitada. Pero sigue sonando. No sé, tío. Pero suena, suena y suena. Si y yo le doy a. Mate, no hay otra forma mejor. No. Imposible, colega. ¿Qué suena, por favor? Debo inhalar todo lo que pueda y expulsar el aire con fuerza. Mi cuerpo es como un reactor, consume combustible de alto octanaje a Mach 10. Pues no recuerdas más a un hipopótamo que a un reactor. ¿Ah, sí?
Entonces contendré la respiración la próxima vez que te esté salvando el culo en una pelea. Sí, claro, ¿cómo que va a pasar? Bueno, hemos llegado. ¿Cómo se sale de aquí? No solo están raptando a personas, los lobos también han desaparecido. ¡Ya sé cuál era el paso 3! ¡Pillarlos por detrás como me he cagado! Tengo blancos a la vista. Todo será ahí, ¿verdad? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el pavo? Ahí está. Bueno, ¿eso es a dónde vas? Pero tú. Vale, pues aquí tenemos. Lío. Vamos a ir de árbol en árbol. Cambio de posición. Intentando ocultarnos todo lo posible. Hay una piedra, aquí hay un árbol. Voy a moverme. Venga, bronca. ¡Esto va a molar! Voy a ir como un loco a por ellos en plan huella. Me gusta tu estilo. Si juegas bien tus puntos, puede que te salga buena la cosa que he estado mezclando. Tiro. ¡A chuparla! ¡Tiraco ahí en la cabeza! ¡Qué poquito! ¿Qué ha sido eso? ¡Ha llegado tu punto! ¡Joder! ¿Dónde está el francotirador? ¡Casi me da! Dale a este pelado. Tiraco. Eso es. Está apuntando el cabrón, ¿eh? Estoy harta de esta mierda. Sí, joder, somos la hostia, somos como Don Quijote y Sancho Panza. Sí, tú. Sí, como Mickey Mouse, ¿no? Quijote y Sancho Panza. Hoy no será gilipollas. Vamos a pillar, a saquear todo lo que podamos, mientras nos deje. Vuelve, vuelve. Espera, que voy a coger todo lo que pueda. ¿Me deja coger esto? Estoy a tope de botiquín. Vamos ahora por el cuarto paso. Espera, la camioneta está por ahí en el quinto pino. Seguro que hay más santitos esperándonos. El truco está en la tirolina. Usemos la tirolina y ataquemos por sorpresa como putos ninjas. Hostia, este con el bazooka, chaval. Me ha dejado flipado. ¡Joder, hija! ¡Ay, joder! El modo sigilo era, ¿no? Eso es, colega. La verdad es que es malo con el lanzamisil, es malo, porque falla mucho, pero me deja flipo. ¿Dónde estás? ¿Dónde está este pavo? ¿Está ahí abajo? Madre mía. Qué bueno. Espera, esos preparacionistas no saben una mierda. Mi abuela les daría una lección. Coger todo lo que hay aquí, tío. No hay nada, en serio. No hay nada, tío, vaya mierda. Vale, tírate. Venga, vámonos.
Espera, me caigo. ¿Qué ha pasado? No. ¡Esto es la leche, colega! ¿Munición? ¿Cómo voy? Bueno. ¡Esto es muy divertido! ¡Tengo que repetirlo después, pero en bolas! ¡Bolas! Preferiría que lo hagas tú solo, cuando estés solo. ¡Qué gusto el aire en la cara! ¡Vamos, colega! Como uno de esos santitos se meta conmigo, pienso meterle un cohete por todo lo que tengo. Arriba y todo. Mola, mola este tío con la familia y las misiles. Está cayendo bajo esto. Mira, mira, mira. Allá voy. Enemigos avistados. ¡Sí, señor! Callar, huichillas. Que estamos en modo sigilo. Somos los putos amos. Antes jugaba a los RPG y ahora disparo el RPG. ¡Puta mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Hasta mi viejo cree que sois basura! Para. Madre mía, ¿pero qué andas, tío? Se está reventando por tu culpa. ¡Muchas gracias! ¡Puedo verte! ¡Qué ha reventado aquí! ¡Buah! ¡Los ficheros! ¡Es que los... ¡Sos muertos! Vale. ¡A moverse! Paso 5, démonos el tiro antes de que vengan más. Me parece bien. Cambio de posición. Hostia. La pelo es todo. Joder, macho, al viejo no le hará ni. Súbete que los piratos. Ay, me he dejado ahí, si es atrás. Mira en esa nevera. A ver si hay algo para lanzarles. Y ya que te pones, pásame una birra si queda alguna. Este tío me encanta. Allí sí la tengo. ¿Qué puedo cambiar de asiento, me cago en 10. Ah, puedo. Aquí no me dejan. ¿Todavía más? Mierda, no sé cuánto más podrá soportar la camioneta. Es que no estoy haciendo yo nada. Me he sentado muy mal, me he sentado atrás, o sea, no veía nada. Qué mal, tío, muy mal. Cambio de posición. Me voy a sentar ahora. ¡Ah, aquí! ¡Ah, amigo! ¡Cogerme! ¡Ni siquiera lo verá venir! Joder, tenemos problemas. ¿Por qué? Mira en esa nevera. A ver si hay algo para lanzarles. Y ya que te pones, pásame la guerra si tiene alguna. Cambio de posición.
pisan los talones, colega! Ahora he cambiado la situación, ¿verdad? Vale, lo he salido. Justo enfrente. Qué secreto. Voy a fundar mi propia secta y quiero que tú seas mi jerarquita. Solo vamos a ser tú, mi primo Sharky, unas cuantas tías buenas y yo. Vamos a estar todo el día bebiendo birra y lo pasaremos de puta madre, colega. Acepto la secta. Lo metemos en la secta. Sí, señor. Te veo bien, tronco. Qué bueno, tío, el cachondo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira quién ha vuelto con Nancy! ¡La he traído yo, tu hijo! ¡Mírame! Eres más tonto que hecho por el carro. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Creía que estarías orgulloso de mí, papá. He ayudado a quitarles tu camioneta y todo. Hijo, lo único que has demostrado es que no puedes ocuparte de nada, sin contar que estés jodiendo mi campaña. Me cago en el puto Raimono, pero ¿a qué cojones viene todo esto? ¡Los folletos que hiciste! ¡Esa mierda sobre lo que le hice a mi exmujer! Mira, ¿no querías que los folletos ofreciesen una representación honesta de ti? ¡Pero no tanto, imbécil! Dios... papá, no te olvides de nuestra secta. Nos espera un futuro Mira brillante. ¿Por dónde? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Coger el qué? Me alegro de verla de una pieza. Agente, has cumplido tu palabra. He estado pensando mientras estabais fuera. Todo esto de presentarse al Senado es demasiado para mí solo. Necesito un jefe de campaña. Y tú eres el tipo de persona resolutiva que necesito para mi gabinete. Tu primera tarea será llevar a Junior contigo donde quiera que vayas, para que no tenga que escucharle rezar a ese jodido rey mono nunca más. Tu segunda tarea es... Ya veremos. Ya te diré algo. El hijo pródigo completado. Nos vemos, tío. A ver, lo que quería yo mirar era justamente eso. ¿Que podamos llevar dos ahora? A ver, habilidades. Esta. Pero me faltan dos puntos, ¿eh? Ya la tenemos desbloqueada, ya la podemos coger. Esta la voy a coger en cuanto pueda. Llevar dos personas. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Amistad felina. Tardarás menos, mecánico. Este no me va a servir mucho, ¿eh? Sí, es bueno porque marca a los enemigos, pero reparar tu vehículo yo casi siempre no... Pues siempre, este sí, porque claro, te cura, lógicamente. Reparar tu vehículo también, ¿Quieres una ráfaga? Pues agáchate. Entonces, combate. Es ocultar.
Vale, pues vamos a ver, ¿dónde estamos? Vale, lo que quiero hacer es que lo estamos haciendo muy mal, porque mira lo que estamos haciendo, o sea, todo el salchucho, o sea, esto no se puede hacer así. Vale, vamos a ver. La isla es esta. Voy a empezar a coger todos los, ¿cómo se llama esto? Las cajas fuertes. No he abierto ninguna porque no podía. Ahora sí podemos abrir las cajas fuertes. Entonces voy a volver atrás y vamos a hacer por zonas, porque me estoy desmadrando mucho. Yo aquí creo que había alguna caja fuerte. La vamos a abrir. Vamos a empezar a abrir puertas que están Así que estás cerradas. colaborando con Herc, ¿eh? Ese chaval se ha pateado el mundo, pero no parece haber aprendido nada, salvo volar cosas por los aires. Si empieza a proponer planes locos con monos, lo mejor es que lo ignores. Voy a Por empezar a eso, abrir cajas aunque no les fuertes me gusta hacerles sufrir. de todo lo que hemos desbloqueado. A ver, ¿me dejas pasar o qué? De todo lo que hemos desbloqueado. Y poneros al día, tío. Vale, esta lo he dejado. Pero quiero volver a investigar todo, 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 todo. Ok, o lo hago fuera de cámaras. Es que fuera de cámaras. Aquí había una. Si no recuerdo mal. Pues sí, sí recuerdo mal. O sea que esa que hay ahí no la podemos abrir. Esta era mi habitación. Bueno, mi habitación. Echamos arcos. El búnker, tío. Voy a hablar con el pavo este. Pensaba que los terremotos y los tsunamis acabarían arrasando las costas. No era este. En el pasillo no me diré, no lo veo. Vale. Bueno, pues aquí está claro que no hay nada. Nos vamos a ir de aquí. Si encuentro la salida. Vale, vamos a ver el mapa para ir por zonas, para ir por zonas, porque es que me he desmadrado, me he subido para arriba mucho. Seré adicta a matar santitos, pero al menos no soy adicta a las drogas. ¿Qué hay por aquí? ¿Qué le pasa? Señor, Dios, ¿has visto lo que hacen con esos pobres lobos en la cabaña? Yo sí, antes de que tuviera que huir. Tienes que ir a poner fin a esto antes de que creen más de esos dichosos jueces. Vale. Los ciervos son lo más práctico. Tienen poco que no se pueda comer. Vale, pues vamos a seguir. ¿Qué misión podemos hacer ahora? Que esté por aquí, por esta zona. A ver, ¿este está hecho? Sí. Los que tienen viaje rápido está hecho. Viaje rápido, viaje rápido. Arroyo, Esculaco. ¿Qué hay más por ahí, por aquí? A ver, voy a abrir un poco el mapa.
hecho, Siro. Vale. ¿Esto qué es? Arroyo de la vieja, de la viuda, de la vieja, de la viuda. Vamos para allá, a ver lo que pasa. Ya buscaré yo eso fuera de cámaras. Me daré una vuelta por todo el mapa. Para ir buscando. No sé qué haría si no fuera por Jacob. Seguramente estaría matando otras cosas, pero no santitos. ¿No hay una lancha o una moto de agua o algo? Vamos para allá. A ver qué tal. Ah, está graciosa la misión, eh. Como me he reído, tío. Está en un cencerro ese muchacho. Hostia, ese. Para zonas grandes, cuidado, que te limpia. Te empieza a lanzar misiles de esos y. Y. Flipas, eh. Empieza a saltar, pero luego se ve. ¿Qué es eso que hay en el agua? ¿Pato? No sé lo que es, la verdad. Sí, es un pato, es un pato. Venga, tira, pato. Hay que seguir demostrando a los santitos quién manda. Ah, qué felices. Está muy bien hecho, ¿eh? Está muy chulo. Mira, una moto de agua. Moco, eso lo que hay aquí. ¿Lo podemos poner o qué? ¿Eh? ¿Quieres pelea? Claro, no nos ha atacado porque estaba ahí ya. ¿Huele a carne podrida o es tu culo? ¿Qué culo? ¡Ah, ¡necesito ayuda! ¡Ah! Uf, por los pelos, payero. No podrán conmigo. Menos mal. John es un psicópata. He oído que ha convertido su hacienda en una especie de fortaleza repleta de guardias armados. ¡Cárgate a ese cap! Allá voy. Cuidado. Le dan toda la chola, eh. Al puma lo tengo contento. Ese es otro, yo creo, porque.
¿Ahí he estado yo? No. Que sigan intentando. Seguiré disparando. Pero qué es, y todavía no sé. Vamos a ir al campamento a ver. Espera, cuidado que tú salta aquí, que está el tumba. Seguramente pierdes el tiempo. Dos puntos de talento obtenido, ¿en serio? ¿En serio me lo dices? ¿En serio, tío? Qué bueno. No, pero esta se va, ¿por qué? Ahora sí. Ah, no puedo tener dos de estos. Creo que no. Pues a la chavala esta la quiero porque la verdad es que... Yo me las piro. La verdad es que ha ido bien. Voy para allá. Hostia, ¿qué pasa aquí? ¡Eh, colega! ¡Listo para dar caña! Que no se te olvide en qué bando estás. Vamos para aquí, chalados. Hostia. Vamos a ver si podemos entrar por la puerta grande. Así que no. Yo lucho mientras me digas. Bienvenidos a la jungla. Joder, me encanta esa canción. Te lo hagas a Roses. ¿No podemos entrar aquí? En serio, tío. ¿Me estás contando? ¿Esto qué? Vale. Venga, pues... ¿Qué tenía yo marcado por aquí? Allí, a 300 metros. ¿Qué cojones hacen con la gente a la que secuestran? ¿Se los comen? Te lo digo ya. Como puede ver un trocito de Kerr, me arranco la larga. Tal vez no sea muy bien, pero estoy listo. Quedado, pues ya. Vaya guardia que vamos. Se acerca la partida de captura. O sea, que viene por nosotros. Habrá que prepararse, pues. A ver si veo algo yo por aquí. Bueno.
¿No me has dejado hacer nada? Héroes solían ser dioses. Ser el lavado de... Y ahora son unos descreídos. Débiles. Frágiles. Enfermos. Dejamos que los débiles manden sobre los fuertes y luego nos sorprende ir a la deriva. Pero la historia reconoce el sacrificio. Para que la manada siga siendo fuerte. La vida de la mayoría importa más que las vidas de unos pocos. Así sobrevivíamos. Lo olvidamos. Ahora lo vamos a pagar caro. Ahora la caída es inminente. Las vidas de algunos importan más que las de la mayoría. Cuando esta nación que no conoció el hambre y la desesperación se sume en la locura, estaremos listos. La manada será sacrificada. Haremos lo que haga falta. Suyo, ¿qué es esto? Muerte al rebaño. Excelente. ¿Qué tengo que hacer? Sacrifica al rebaño. No te pares. ¿Dónde es algo? Ojo con el tiempo. ¡No vales nada! Vaya hombre. El tiempo corre. Muy lento, eso sí es verdad. ¿Otra vez? Vaya. Conoces tu cometido. Bien hecho. Oh, wey. Sí, sacrifica a los débiles. Sigue.
mata, mata. Por aquí estaba. Era por aquí. Estoy volviendo para atrás. ¿Estoy volviendo para atrás? Sí, estoy volviendo para atrás. Puto. Ojo con el tiempo. Por aquí. No sé. Uf, me he liado. De nuevo. Qué mal. Bien. Lo voy a hacer rápido y lo que hago es... ¡Realiza tu sacrificio! No está mal, no está mal. Vamos a ver si... ¡Mata, mata, mata! Lo mismo que antes, por aquí. Sí, sí. ¡No vales nada! Vale, tío. Uf. Eso es. Arma, en serio, no tengo arma, no tengo arma. Esfuérzate más. Joder, estas cosas me joden bastante. Tener que repetir. Uf, me quedo sin arma, tío. Eres espectacular. Vamos. Voy a coger cada vez queso, porque si no. Sacrifica al rebaño. ¡Conoces tu cometido! ¡Joder, así le he dado! Bien hecho. Señor, que alguien apague esa jodida música. Es un Sesuli. ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? Están muertos. Tú compruébalo. ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? ¡Hostia puta! ¡Oh, joder!
Uno vivo. ¿Cuál que era? ¿Por el camión? Sí, señor. Oh, Dios, cuánto lo siento. Échame una mano, chico. Eli, ¿no será? Sí. ¿Pero qué coño hace aquí el agente? Y hay que me cogería, cariño, como nosotros. Vas a ponerte bien. Whitey te cuidará. ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tammy no le hará gracia. No te preocupes por Tammy, se le pasará. Vaya ida de olla, ¿no? Esto es muy habitual en Far Cry. Este tipo de escenas, este tipo de misiones es muy habitual. Psicodélicas ahí. O bien con plantas alucinógenas o... Siempre es igual. O con potinges raros. ¿Se te ha ido la puta olla? Escúchame, Whitey y yo accedimos. ¿Accedisteis? Oye, yo como mucho era un observador neutral. Es una estupidez y una temeridad, lo sabéis bien. ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera. Tammy. Vete a saber tú el tiempo que he estado en esa sala. He visto lo que le hace a la gente. Tú no. No puedes confiar en él. Eso me dijeron de ti. Pero no les hice caso. Fin de la discusión, lo necesitamos. No hay más que hablar. ¿Entendido? Pues sí, se lo ha tomado muy bien. ¡Largo! Pero si no he hecho nada. Hablaba en serio. Te necesitamos. Descansa un poco. ¡Hola! El cubil del lobo. ¿Puedo hablar con usted? Tío, estás hecho una mierda. Baja al vestíbulo. Eli está esperándote. Tengo mis armas abajo. ¿Puedo coger algo de aquí? ¿Comida? ¿Comida? No, se ha caído debajo del plato. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Porque... llevamos 50 minutos así. Así que voy a quitar la marca esa que tenemos por aquí, que sería esta la vamos a quitar. Ya está. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Me despido, un saludo y adiós.